Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes. Dentro de la estadística que tenemos, ¿no es cierto?, con nuestra Jefatura Nacional Antinarcótico, esta incautación correspondería a la más grande realizada durante este periodo. La incautación global y los tres detenidos se ha debido precisamente a esa labor de inteligencia policial y de inteligencia coordinada con la Fiscalía. Las órdenes de ingreso y registro se pidieron a través de la Fiscalía por la PDI, el tribunal las autorizó y se ha llevado con esa diligencia de ingreso y registro a domicilio en esta ciudad a incautar la mayor cantidad de droga. Por cierto, también es menester señalar que el acopio de esta cantidad de droga en la ciudad es atípico, ¿no? Normalmente Copiapó es una ciudad de consumo medio-bajo, es una ciudad de paso, pero esto de acopiar droga en esta ciudad y transportarla o trasladarla a otras ciudades es algo atípico que, por cierto, la PDI también, a través de su labor de inteligencia, ha estado indagando y va a seguir investigando para evitar que se vuelva a repetir como ciudad de acopio Copiapó. Hemos dicho siempre que el trabajo conjunto, la coordinación es muy importante. Y aquí también la labor de la ciudadanía también es fundamental. Gran parte de esta droga fue detectada en un domicilio de Copiapó. Por lo tanto, lo que queremos también es que las personas ayuden en esta tarea. Y hay canales, hay instancias para hacer denuncias. Y entre ellas, tanto el tráfico como el microtráfico de drogas. El Fono de Denuncia Seguro 600-400-0101 es un canal confiable para que las personas de manera anónima puedan hacer las denuncias respecto de los ilícitos que detecten en sus poblaciones, en sus barrios. ¿Multidisciplinario?